Entonces, Camino del Inca 2014, la carrera emblemática del país, la más importante. Y esa pues la cuenta regresiva para lo que va a ser mañana la primera etapa. Va a ser mi noveno Camino del Inca, sexto como piloto. Tratar de ganar la categoría sería genial, ¿no? Salimos a ganar con un objetivo de ganar nada más. Contento de regresar a Caminos, ¿no? Porque el año pasado no corrí. El equipo ya está listo y bueno, ahora pensar en hacer una buena carrera nada más. Estamos preguntando a todos los pilotos cuál es su percepción con respecto a esta nueva ruta. Lo bueno de que cambie es que es nuevo para todos y eso equipara las cosas, ¿no? Hay partes donde, bueno, hay que son nuevas. Para todos, están reparando hasta ahora mismo la ruta, o sea, no quiere decir que esté igual que la semana pasada. Hay nuevas rutas que han tenido que buscar porque hay mucho asfalto, así que se han tenido que desviar por otros caminos para conseguir más ruta de tierra. Espectacular, en verdad, que nos hayan podido variar la ruta buscando nuevos tramos de tierra. Para nosotros es más difícil porque definitivamente nos acomodamos mucho más en el asfalto. Ajá. Pero ya hemos corrido todo un año de rally, estamos mucho más acomodados al auto, al ritmo y... Son nuevos retos para nosotros y donde tenemos que correr nosotros vamos a estar ahí siempre, dando la cara. Nuevos pueblos que se van incorporando a Camino del Inca y más que todo por buscar rutas de tierra, ¿no? Porque ya las que siempre corríamos, la mayoría ya está de asfalto, así que es interesante. Todos los competidores somos buenos, desde el turismo superior que viene en 1600. Yo con una 1600 estaba segundo o tercero en la general y hay que tener cuidado de todos ellos, ¿no? Y estar constante en el trabajo que vamos a hacer y el recorrido que nos han trazado este año es más complicado, ¿no? Súper optimistas de que el Mono va a ganar una vez más en los Caminos del Inca para que sea la tercera vez. Así que muy entusiasmados con la carrera y bueno, ya esperar hasta el final, ¿no? Y verá todo tranquilo, la verdad que estamos pensando en sobrevivir este Camino del Inca, que es la parte importante. ¿Sientes presión? No, presión es para Richa, que ganó el año pasado. Tiene que y confirmarla, como se dice. Richard siente presión este año porque al ser el ganador absoluto, tienes más rival. No, claro que sí, que para mí es una responsabilidad inmensa, pero bueno. En la carrera caminica nadie es favorito y cualquiera puede ganar, ¿no? Siendo tu mano la principal herramienta para agarrar el volante. No, estamos ya con tratamiento médico y nos ha recomendado que tenemos que filtrar, ¿no? Nada más. ¿Has intercalado el manejo con tu copiloto? No, nada. ¿Soportar el dolor como guerrero? Así es, como un chanca. Como un chanca. Así es.